Hello, hello. Who's the teacher? ¿Quién es la teacher? Here we go. Hi, class. Ay, Hello. teacher. Hi, class. Veo nombres conocidos. Chicos, estaba tratando de arreglar mi cámara, pero no sé qué está pasando. No sé si alguno de ustedes les ha dado problemas ahorita la cámara con Zoom. Hi, Evening. good evening. Reconozco varios compañeros por ahí. Voy a estar así, encendiendo, apagando mi cámara porque no sé qué pasa, se queda congelada. Creo que necesitaba reiniciar mi compu, pero no lo voy a hacer porque me toma varios minutos y no vamos a perder esos minutos. So, ahí está la teacher. Esperemos a sus compañeros. Look, miren lo que pasa con la cámara. So, tenía como dos o tres alumnos también en el grupo anterior que lo mismo les estaba pasando. Me dicen que solo se reinicia la computadora o el dispositivo y ya funciona bien, pero no vamos a hacerlo en esta oportunidad. So, class, nice to see you. Tenemos ya a 15 estudiantes. ¿Qué módulo vamos ya? Principiante 1, ¿verdad? Tres, No, tres, teacher, ya no es el módulo 1, ya vamos por el. Por tres, el Get Imagine. Reconozco a varios que los tuve en el principiante 1 y me decían, no, teacher, muy difícil, yo no voy a continuar, pero aquí los veo. Y me pone muy feliz verlos y saber, pues, que han continuado con sus módulos, ¿ok? Vamos a encender las cámaras. Yo sí ya les digo, me disculpo porque me está fallando. Llega un punto de la clase que se arregla la cámara, así que ahí sí voy a estar encendiendo, apagando y prometo pues revisar mi cámara y ya mañana estar al 100% lista con la cámara. ¿Ok? So, 15, 15 estudiantes, 15, faltan muchos. Ya todos están en el chat de WhatsApp. creo que sí. Sí, se unieron. Let me Sí. see. I have 28 participants. Hay 28 en el chat. Entonces creo que sí. Nadie ha Falta escrito, todavía. nadie ha escrito, nadie. Bueno, faltan muchos, muchos, muchos. No creo que se hayan dado por vencidos en la primera clase. No, class. Faltan muchos todavía. So, bueno, en honor a los que están justo a tiempo, sí, tal vez explicarles si hay ocasiones que entro a las 9 y 1, 9 y 2, es porque estoy cambiando de clase, ¿ok? Terminé el grupo anterior y tengo que cambiar a este otro grupo y eso me toma a veces un minutito. Entonces, desde ya les aclaro, ¿ok? ¿Dónde está la teacher? ¿Por qué no se ha conectado? No, es que estoy haciendo el cambio de grupo, ¿ok? Para que ustedes, pues, estén pendientes de ingresar cuando yo ya esté adentro de la sesión. Siempre igual, vamos a cubrir los 60 minutos de la clase. En el caso de, les comentaba la cámara ahí, no sé, me está dando problemas, pero ahí la vamos a estar encendiendo y apagando. Right, so. Vamos, los demás, cameras on, cámaras encendidas y recuerden también su nombre completo. Ahí veo un usuario de Zoom. Actualicemos el nombre. Veo 3, 4, 5, 2, 4, 6 estudiantes con cámara apagada. Nadie me ha justificado. ¿Qué pasó con las cámaras? Ah, muy bien, ahí los veo. Ahí están encendiendo sus cámaras. Right. Ok, vamos a dar inicio Teacher, ahorita. Déjame. yo tengo problemas con mi cámara también. Ok, Fernando, ¿y los demás? Muy bien, gracias Fernando por decirme. Kevin, Laura. Yo acabo de encenderlo. Muy bien. Kevin, David, Virginia. Right. So, here we go. Who is the teacher? Algunos ya me conocen, pero para los que no me conocen todavía, vamos a hacer la presentación del curso, hablar sobre tareas, evaluaciones.
que es información que ya muchos manejan, pero si es primera vez que están tomando un curso de inglés corporativo, pues vamos a cubrir las generalidades. There we go. Who is the teacher? Ahí está mi nombre. Carmen Elena Argueta Viegas, si se fijan. Sí, creo que ya ven la pantalla. Licenciada en idioma inglés, opción enseñanza, graduada de la Universidad del Salvador ya hace un par de años, 2000, 2012. En el caso de la formación académica, aparte de la licenciatura, ha tenido la oportunidad de tener, pues, igual, formación en didáctica y planificación con un diplomado, creación de cursos en línea, también la oportunidad de trabajar como intérprete y en la traducción de documentos también. Con la experiencia laboral, también he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes lugares ya, siempre impartiendo pues la materia de inglés y como coordinadora, supervisando grupos de maestros y pues haciendo diferentes actividades. Y en esta oportunidad me es un gusto tenerlos acá en inglés corporativo, en el grupo de principiante número 3. ¿Okay? Pueden llamarme teacher, teacher Carmen Elena, teacher Elena, que es lo más común que todos me llaman, Elena Argueta. Ahí estamos. En el chat grupal de WhatsApp también así me pueden identificar. Ahí está mi nombre, como Elena Argueta. Con respecto a las tareas y evaluaciones, vamos a trabajar igual que los módulos anteriores. Necesitamos obtener por lo menos el 80% en promedio de tareas y evaluaciones. Son 5 secciones y 2 evaluaciones, el midterm exam and the final exam. Siempre todas las tareas evaluadas están en la plataforma. Siempre es recomendable que vayamos trabajando la explicación en clase y nos movamos a la plataforma a desarrollar las actividades. En el caso de las actividades que desarrollamos en clase son formativas, no son sumativas, sino que nos sirven para reforzar vocabulario, para practicar conversaciones, para hacer correcciones si es necesario. Así que las que desarrollamos aquí en clase son formativas. Material de apoyo, se lo voy a estar compartiendo, siempre pues envío al chat de WhatsApp las imágenes que vemos acá o las diapositivas que vemos en la clase. ¿Okay? Con las normas de convivencia para que podamos desarrollar las sesiones sin ningún inconveniente. Recuerden el botón silencio, siempre estar pendiente de tener mi micrófono apagado. Si voy a participar, lo activo. Si voy a repetir después de la teacher, lo activo. Y luego de la participación, tenemos ahí el botón silencio. Con la lista de asistencia, la tomo en los primeros minutos de la clase. Estemos pendientes de informar a través del chat de WhatsApp si tengo algún inconveniente para ingresar, para asistir los primeros minutos de la clase o si no voy a poder estar en toda la clase, para que así sepamos qué se hizo este compañero, por qué no vino ahora, será que está enfermo, y que podamos pues justificar en la lista de asistencia. Ingresamos siempre con el nombre completo. Esto nos sirve para que cuando hagamos revisión de la asistencia en Zoom, sepamos que han asistido los 60 minutos de la clase, ¿ok? Y que no haya ningún inconveniente de no asignarles esos 60 minutos de la sesión en el conteo que se lleva de cada clase. Cámaras encendidas. Solo voy a permitir cámaras apagadas si me justifican. Si no, vamos a estar ahí recordándoles. Cameras on, please. Have your cameras on, please. Para que podamos interactuar. Porque no es lo mismo estar hablando con una pantalla que es estar viendo, pues, a sus compañeros y ver la forma en que se expresan, los ademanes que hacemos, que es parte de la comunicación. Así que cámaras encendidas.
Participación activa. ¿A qué hace referencia la participación activa? ¿Quién me ayuda ahí con la participación activa? ¿A qué se refiere ese aspecto? ¿Qué creen ustedes? What is that? Ni idea, Que teacher. podamos participar sin que usted lo pida, sino que tengamos la iniciativa. There we go. Gracias. No pude yo haberlo dicho mejor. Fíjense que la participación activa es importante, que no se vea que los estoy forzando a hablar, a pronunciar, a participar, sino que salga de ustedes. Yo, teacher, quiero participar. Yo quiero tener 28 voluntarios. Cuando yo diga volunteers, todos participando. ¿Okay? Si yo voy a hacer las salas, los breakout rooms para participar, que no solo esté un compañero y diga, teacher, yo estoy aquí solito porque veo todas las cámaras apagadas, no puedo practicar, no, sino que estemos interactuando tanto en la sala principal como en los rooms, en las salas de actividades. Okay? So, that is participación activa. Acuérdense, utilizar todo lo que han aprendido en los módulos anteriores. In the case of the chat. Remember, we have Zoom and WhatsApp. Tenemos dos chats. Compartamos información que tenga que ver con el tema. Ah, encontré este enlace en YouTube, encontré esta imagen para que practiquemos. La comparto en el chat grupal. Evitemos compartir cosas que no tienen que ver con los temas que estamos viendo en la clase. Tenemos a veces compañeros que no les gusta. Teacher, es que mucho sticker envían, mejor me salgo del grupo. No, tratemos de usar pues correctamente los chats para que podamos tener un aprendizaje constante y que no haga interferencia nada que no aporte pues al aprendizaje de los temas que estamos viendo en este módulo. Levantar la mano. Cuando vayamos a participar, activemos esa opción. Hagamos ahorita el ejercicio. A mí me aparece en reacciones levantar la mano, like this one. Vamos, quiero ver si todos pueden hacerlo. Está, there we go. Great. Activen ahí la mano. Muy bien. Creo que todos podemos. ¿Para qué me sirve esto? Que okay, ya pueden bajarla. Cuando estoy compartiendo pantalla, solo me aparecen cuatro cámaras activas. Entonces, si yo pido participación y me dicen, yo, teacher, puede ser que yo todavía no me he aprendido de que a quién pertenece esta voz, quién me está pidiendo participar. Y pueden decir, la teacher a mí no me hace caso, yo por eso ya no voy a participar. No, para evitar pues ese tipo de inconvenientes. Si ustedes activan el levantar la mano, yo sé específicamente quién quiere participar, sé quién fue el primero que levantó la mano y en ese orden participamos. Para eso nos sirve ese tipo de interacción, ¿ok? Así que levantemos la mano si queremos participar. Me voy a ir aprendiendo sus nombres, sus voces también y después no voy a tener ese inconveniente. Right. Muy bien. What else do we have here? Siempre pues mantengamos el respeto a sus compañeros. Todos estamos en el mismo nivel, todos estamos iniciando con el mismo contenido. No tengo dos grupos, los más avanzados y los que les cuesta el inglés. No, todos están iniciando el mismo día con el mismo contenido. Así que si vamos a hacer alguna corrección a mis compañeros, hagámoslo de una manera respetuosa, ¿ok? Que sea algo de apoyo. Que no vaya a restar, sino que hagámoslo con el fin de apoyar a mis compañeros, ¿ok? Con la asistencia, recuerden, 80% de asistencia en las clases. Ya puede darse la situación, tengo el 100% de los ejercicios y evaluaciones desarrollados en plataforma, pero falté a muchas clases, no justifiqué, y por eso automáticamente puedo perder mi beca, puedo perder el módulo completo, así que la asistencia es de suma importancia. Tenemos el inicio de clases este día, que es miércoles 18 de enero, y estaremos concluyendo
El 9 de febrero. Lo normal o lo usual es iniciar lunes, de lunes a jueves, pero esta semana iniciamos un miércoles, lo que significa que tenemos que reponer el lunes y el martes de esta semana que no estuvimos conectados. ¿Cuándo va a ser eso? Va a ser este viernes y el siguiente viernes. Ahí vamos a compensar las clases que no tuvimos ayer y el día lunes, ¿ok? Queda clara esa parte. Este viernes sí hay clase y el siguiente viernes también. Es una decepción por estos días que no estuvimos de esta semana en clase, ¿ok? Y ahí están, creo que las demás actividades o indicaciones ya las hemos pues tocado en módulos anteriores. Ya todos tuvieron acceso a su plataforma, ya tienen el módulo 3 activo, ya todos revisados. Yes. Yes, ok, entonces podrán ver de que tienen las tareas y evaluaciones ya, 5 secciones. En nuestra primera semana, dando inicio ahora miércoles y finalizándola el lunes, vamos a cubrir los temas de la sección 1 y de la sección 2. Ya la siguiente semana, semana 2, nos quedamos con section number 3 and the midterm exam. Semana 3, we are going to cover section number 4 and 50% of the exercises from section number 5. Nos quedamos con la 50% de la sección 5 para que en mi semana última, semana 4, vayamos y concluyamos la sección 5, final exam, y día jueves 9 de febrero no haya ningún inconveniente y finalicemos con todo. Este es el avance esperado en plataforma. ¿Ok? Tenemos acá nuevamente las class rules, pero ahora en inglés. Remember, keep your cameras on, not off. On all the time. Speak English. Practice. Practice speaking English during the class. Participate. Be on time in every class. Mute your microphone. Please help each other and ask for help. Si algo no queda claro, pido ayuda a la teacher, a mis compañeros, pero pido ayuda, ¿ok? No se queden con las dudas. No lo pregunté en esta clase, puedo traerlo mañana. Siguiente clase, yo pregunto, ¿ok? Pueden decir ustedes, pero creo que no es de importancia. Muchas veces lo que alguien no se atreve a preguntar es la misma duda que tal vez uno o dos compañeros tienen también en clase, ¿ok? Así que preguntemos. Si creen que es ilógica la pregunta, pues créanme que no lo es. Así construimos el aprendizaje entre todos. Questions, preguntas hasta ahorita. Comments, quiero escucharlos. Questions or comments. Ya hablé demasiado yo. Quiero escuchar las preguntas. ¿Está clara la información? Yes, teacher, no question. No questions. Gracias ahí por la confirmación. Ok, class. Vamos a pasar la asistencia en este momento. Voy a leer su nombre completo. Si hay alguna corrección que hacer en pronunciación o en escritura, me dicen para pues corregirla ahorita. Right. Grupo de 9 a 10. Aquí estamos. De acuerdo a mi lista, son 20, 22 estudiantes. Pero en el chat me aparecen más inscritos, creo yo. Let me check on that. ¿29? ¿Qué será? No entiendo. Bueno, 22 me aparecen en mi lista de asistencia. So, here we go, class. Say here or say present. Brenda Yasmín Reyes Rodríguez. Brenda Yasmín. Dagna Lisset Rocha de Moncada. Dagna Lisset.
Ok, ahí la veo, pero no la escucho. No sé si está fallando su micrófono. O soy yo que no lo escucha, chicos. La ven por ahí. Sí, ¿verdad? Ok, Sí, ya está, la. pero no la escucho. Sí, no se escucha. Pero ahí está, ya le puse su asistencia. Darlene Melissa Méndez Asensio. Darlene Melissa Méndez Asensio. No. Esther Abigail Rivas de Orantes. Present. Ok. Evangelina Yamilet Flores Rivera. Present teacher. Oh, there we go. Me aparece como usuario de Zoom. ¿Qué será? Vamos a ayudarle ahí. Me intenté ingresar por el medio del enlace de WhatsApp, pero no me Ajá. dio ingreso. Vaya, ahí está ya. Muy bien. Fabiola Pamela León Mejía. Fabiola Pamela León Mejía. ¿No? Fernando Manuel Molina Cubías. Present teacher. There we go. Gabriel José Hernández López. Present teacher. Excelente. Janet del Carmen Carranza Portillo. Present teacher. There we go. Jefferson Alexander Cruz Correa. Jefferson Alexander. Jennifer Guadalupe Corleto García. Jennifer Guadalupe. Alguien escribió en el chat. ¿Quién me ayuda con el chat ahí? Juan Carlos Maravilla Méndez. Kevin Kevin Flores Flores decía, García. un gusto. Ok. Juan Carlos, ahí está, gracias. Catherine Stephanie Melgar Gil. Good Catherine. evening, I am present. Ok, Catherine. Catherine Stephanie López García. Present teacher. Wow, tengo dos Catherine Stephanie. Kenia Yamilet Pérez Flores. Present. There we go. Kevin David Quijano Galdames. Present teacher. Okay, Kevin. Kevin Josías Flores Barrera. Present. Okay, tengo dos Kevin también. Laura Concepción Mena Garay. Present teacher. There we go. Omar Alberto Chacón Peña. I'm here, teacher. Ok, Omar. Susana Yasmín Saldana Hernández o Saldaña. Susana. Susana Yasmín Saldana Hernández. Ok, guess she's not here. Virginia Stephanie Escobar García. Presente, teacher. Ok. Yanni Carolina Cortés Mancilla. Yanni Carolina Cortés Mancilla. ¿A alguien que no haya mencionado o que necesitemos hacer corrección de su nombre? ¿No? ¿Todo bien? So, here we go. Vámonos ya. Iniciamos con el primer tema. So, what is the first topic for this class? Take a look at the topic that we have for today. Miren clase. Section number one. What is the title of section number one? ¿Cómo se llama la section number one? The title. What is the title? What is the title? ¿Saben qué es eso? Title. ¿Cuál es el título de la El sección título. uno? Yes, what is the title of section number one? What What are are you? you going to do? Thank you, Catherine. What are you going to do? And take a look at the topics that we have. El primer tema se refiere a months Month and date. and dates. Months and dates. How many months do we have in a year? How many months do we have in a year? ¿Cuántos meses tenemos? How many months do we have, class?
12 months. Oh, there we go. 12 months. How many days do we have in a week? Seven. 7 days. 7 days. Seven. 7 days. ¿Para qué me sirve esta información entonces? Los meses y los días. Mira, para eso. Dates. And what is the meaning of date? ¿Qué significa date? What is that class? Fechas. Fechas. Muy bien. No me confundan con datos. No, nada que ver. No me confundan con citas. No, en este caso se refiere a fechas, fechas. Esta misma palabra puede significar también cita, ¿ok? Una cita. Tengo una cita con un chico este sábado. I have a date with a guy this Saturday. Cita. Pero en este contexto es fecha. Por si lo ven escrito en diferente contexto, ¿ok? So that's it. Months and date. This is going to be the topic, the first topic for principiante número 3, beginner number 3, ¿ok? ¿Qué más? How do you say qué fecha es ahora? Bueno, lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo decimos qué fecha es ahora? Right now, let's go to the platform. We are going to practice pronunciation. Ya todos tuvieron acceso a la plataforma, me decían, ¿verdad? Yes, no? Yes. Yes, teacher. Yes, you do. So, as you may see, if we go to section number one, en la sección uno tenemos acá. What are you going to do? That is section number one title. And right now, we are going to practice pronunciation because we need to express dates. Miren lo que tenemos acá, months and dates. Cuando se refiere a fechas, hace referencia a los días del mes. Desde el día 1 hasta el 31 del mes, ¿ok? First, 31st. Vamos a practicar en detalle la pronunciación correcta de los días mañana en la segunda clase. But as of right now, let's listen, escuchen, chicos. Dates. Hi everyone. In this class, you'll learn the months and dates. Additionally, you'll learn about birth dates. Let's get started by listening and practicing the months and date. Practice the months and the dates. Months. January. February. March. April. May. June, July, August, September, October, November, December. Dates. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Now let's learn how to talk about your birthday. The question is, when is your birthday?
My birthday is on April 5th. Okay, we are going to stop here, this video. Let's go back to the presentation. Vamos a ir a información en general, ¿verdad? So what do we have here? Take a look at the information that we have here. Expressing dates in English. Okay, in English, we are going to have two ways of saying the date. For example, tenemos acá la comparación entre el inglés británico, British English, and American English. ¿Qué inglés estamos aprendiendo nosotros? ¿American o British English? American. 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 Vean acá la comparación. ¿En qué cambia? What is the difference? Whenever we have the dates in English, in American English, we are going to make this comparison. La forma escrita de la fecha y la forma en que lo leemos o lo expresamos. Spoken English, right? Necesitamos tener primero el que month plus the day. El mes va a inicio, le sigue el día. Okay? Spoken English. March 7th. Necesitamos números ordinales, ordinal numbers, in order to express dates in English. Caso contrario, en el inglés británico, cambia el orden. We are going to have first the day, and after that, you are going to express the month. But this is just like extra information. Es información general. Más que todo se da la confusión cuando tenemos el formato. El formato de la escritura de los... de las fechas en este orden. Month, day, and year. Inglés británico es lo opuesto. Day, month, and year. Right. Take a look at this information that we have here. We always, remember, always, siempre, we are going to use ordinal numbers for the date in spoken English. Aquí dices en inglés cuando lo estamos hablando, pero no, mi recomendación es que en ambos casos ocupemos los ordinal numbers. En este caso aquí le hace falta la TH. Así. March 7th, forma escrita y forma hablada. Always we are going to use ordinal numbers, right? Spelling, cuando los estamos escribiendo, remember spelling, el deletreo, we are going to use capital letters at the beginning. We always use or we always start with capital letters. What is this class? What is the meaning of capital letter? ¿Qué significa eso en inglés? Capital letter. What is that? Mayúscula. 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 Muy bien. So, is this correct? No, right? This is incorrect because we don't have a capital letter. Como dicen entonces, letra minúscula. ¿Quién sabe? No sé, teacher, ni idea. Lowercase, nada que ver con letra mayúscula, no se parece. Capital letter. Lowercase, así se dice letra minúscula o haciendo referencia a minúscula inicial. ¿Okay? Lowercase. En español utilizamos mayúscula al inicio de los meses y de los días del año. ¿Qué han observado ustedes? Decimos. ¿Ah? Decimos martes, solo si está al inicio de la oración. Pero si no, no, necesitamos minúsculas. En español no se ocupa mayúscula inicial, solo en inglés. ¿Ok? Y en francés y creo que hay otros idiomas. Ok, let's continue.
years. Cuando expresamos años, we are normally going to express, or we are normally going to pronounce years into two parts. Dos partes. How do you say 1984? Oh, lo divido en dos partes. I am going to say 19, and after that I say 84. 1984. Tengo otros ejemplos acá. Look, 1652. How do you say 1941? ¿Qué está? 1941. ¿Cómo digo 2017? I say 2017. But I have an exception. Miren la exceptions that we have here. Normally, whenever we are expressing years between años que están entre el 2000 y el 2010, 2000 to 2010, podemos agregarle la expresión end. Cuando hago referencia del 2000 al 2010 solamente, ¿okay? En esos casos se puede utilizar el end. 2000, end, y luego le sigue el número, ¿ok? Practiquemos. How do you read this one, class? ¿Cómo leen esta? Creo que está muy pequeñito. Let me make it bigger. How do you say 2001 in English? How do you say 2001 in English? 2001. Ah, there we go. Puedo decir 2001 o puedo decir 2001. Lo divido. 2001. Mm-hmm. How do you say this one? Then? Two thousand and ten. ¿Cómo más lo puedo leer? 2010. Es válido también, ¿ok? Entonces recuerden esta información. Los años que van desde el 2000 hasta el 2010 solamente, puedo agregarles el end para pronunciarlos, ¿ok? Questions, preguntas, ¿cómo vamos con esta información? Is it clear? I guess, right? Okay. Preposition, excellent. Preposiciones. Para expresar fechas necesito preposiciones. I need prepositions. For example, if I'm being specific, si estoy siendo específica en información, I need to use the preposition of time on. ¿Qué días de la semana tienen clase de inglés? What days of the week are you going to have English classes? ¿Qué días de la semana van a tener clases? ¿Será que digo in Monday, in Tuesday, in Wednesday? No. ¿Cómo digo entonces? On Monday. Ajá. ¿Qué más? On Tuesday. On Wednesday. Exactly. Soy específica. Okay. We will visit you on Wednesday, el miércoles. Para fechas o celebraciones en específico, utilizo on. We get together on Christmas Day, en Navidad. Estoy siendo específica con la celebración. Aquí dice también specific days. I return to my country on the 27th. Regreso a mi país el 27. Estoy siendo específica. No regreso el 28. No regreso el 26. Regreso on the 27th. So, on the other hand, general information. ¿Qué pasa con la información general para fechas? Ocupo in. When is your birthday? My birthday is in January. ¿Será que podemos saber qué fecha es su cumpleaños? No, no está siendo específico, específico. Es en enero. ¿Cuántos días tiene enero? I guess.
Creo que 31, ¿verdad? Entonces, 31, yes. Cuando usamos información en general, America was discovered in 1492. ¿Tenemos el día? ¿Tenemos el mes? No, solo me dice el año. Pudo haber pasado cualquiera de los días del año, cualquier mes. So, general information. Seasons. Do you remember about the seasons? ¿Cuáles estaciones tenemos en el año? What are the seasons in the year? Winter and... Ajá, Catherine. Winter, summer. Hay dos más. ¿Qué otras estaciones tenemos? Winter, summer. ¿Ya se les olvidó? Spring. Cloudy. Spring. Acuérdense, solo hay cuatro estaciones. Las demás son, no son estaciones. ¿Cómo se les llama? Se me olvidó, teacher. Windy, cloudy. ¿Qué es eso? Ese es el clima. El clima, pueden haber muchos adjetivos para referirnos al clima. Con las estaciones solo son cuatro. Look, I always go to the beach in summer. Length of time. Un específico periodo de tiempo. It will be ready in 20 minutes. Estará listo en 20 minutos. Centuries. Class, what is the meaning of century? What is this? ¿Qué significa century? What is that? Ajá, extra vocabulary. What is this? Century. Life was different in the 15th century. ¿Quién me iba a decir que es una century? ¿Como algún aniversario o algo así? Not really. Ese sería anniversary, pero que es una century. En el siglo 15, es un siglo, siglo. Entonces el siglo abarca muchos años, muchos días, muchos meses. No es algo específico. Entonces, concluyendo, on is for specific information, fechas específicas. In es para fecha en general, ¿ok? En general. There we go, general information. Ok, questions. ¿Cómo pregunto la fecha de ahora? ¿Cómo digo qué fecha es ahora in English? How do we say that in English? ¿Quién sabe? ¿No? What day is today? There we go. Miren, what date is it today? Pero saben que tengo una pregunta bien similar, que sería what day is it today? What is the difference? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Los escucho. Let me listen to you. In the second question is for the day, Monday, Tuesday, and the first question is for the fecha como tal, the month with years and day. There we go. Okay, I like it. En la primera, miren, ¿qué fecha es ahora? Okay, y en la segunda, ¿qué día es ahora? Entonces puedo decir, hey, what day is it today? Oh, hoy es miércoles. ¿Será que puedo decir eso? Wednesday. No. Están diciendo fecha. ¿Qué incluye la fecha entonces? Incluye. Ok, pongamos la fecha completa. Today is Wednesday. Wednesday. Una palabra muy utilizada en estos últimos días. Wednesday. El mes. Hey. ¿Qué mes estamos? January. January. Eighteen. Esa es la forma larga, la forma completa. O puedo también decir que ahora es January
18. Okay? And that's it. Please. For the complete form. Forma completa, siempre van dos comas. No olviden poner las comas, okay? One and two. Una va antes del año, la otra después del día. Okay? So, teacher, ¿cómo hago para que no se me olvide la forma completa? How do I remember this information? Tómenlo como que primero escribimos las letras, lo que va escrito en palabras, día y mes. Y al final, miren, voy a ubicar los números, el día en específico y el año. Recuerden esa información para que escribamos correctamente la fecha. O decimos la información corta. Clase, ¿qué preposición ocupo en el segundo ejemplo? In or on? January 18th. On. On or in? In, in. On. Ahí escucho ambas, in, on. In. 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 ¿Seguros? Es on, está hablando de un día específico. On, porque estoy hablando de un día específico. Miren, clase, aquí tengo el ejemplo. Porque lleva la fecha. Si solo digo January. Ahí cualquier es día de enero. In. Muy bien. No olviden eso. ¿Cómo respondo la segunda entonces? What day is it today? ¿Cómo respondo eso? Today is Wednesday. There we go. Today is Wednesday. Hay tanto que hablar de esto. Podríamos hablar las formas cortas, cómo escribo miércoles en forma corta, pero se lo voy a compartir luego. Right. Questions about this. Copien todo eso por esas dos preguntas. What date is it today? Y copien la otra. What day is it today? Porque pueden escucharlas. Date, day. Date, day. Okay. There we go. Ya vamos a cambiar a la siguiente diapositiva. Ok, just let me know. Cuando estén listos, me avisan. Please. Questions, comments about this? Preguntas, ¿cómo vamos con esa información? Estás, la voy llevando despacio, slow. Así que pueden ir preguntando. So here we go, movámonos ya. Siempre les comparto estas diapositivas. No se preocupen, se las voy a enviar al chat. Ok, pronunciation. Vámonos a la pronunciación. So, activate your microphones. Pueden activar su micrófono. Y vamos despacio, ok. Escuchen. January. January. Vamos, clase. Let's repeat. January. Okay. February. 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 Excellent. March. Muy bien, April. May. No sería May, sería May. June. No sería June, sino que June. June. Muy bien. Lo mismo con esta J. July. No puede ser Julie. No, Julie sería el nombre de la persona. July. Es el July. O August. August. Oh, esos dos se unen, esos dos sonidos. August. August. ¿Y qué escuchan al final? Acuérdense, August.
August. August. Ahí está, muy bien. Escúchese, August. September. September. October. October. November. November. December. Es como December. December. Esta no suena como I, sino que como E. December. 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 Okay, one more time. January. January. February. February. ¿Qué escuchan con esta A? ¿Cómo suena? Oigan. January, February. ¿Cómo la escuchan? Like, Ajá, como una E en español, ¿verdad? Yeah. January, February. Mm-hmm. Y también pasa en este mes. Look, en mayo. Suena como E. May. Exactly. Vamos comparando sonidos. Okay. ¿Cuáles son fáciles para ustedes de pronunciar? Para que los quitemos y practiquemos los difíciles. May, July, August. Los que no les cuesta pronunciarlos. Easy pronunciation. September, October. September, right? October, November. November, December. Okay, July, vamos a June, May. Come on. Basémonos en esto. January. Vamos, class. January. January. February. February. March. March. March, creo que está fácil. Quitémoslo. March. April. April. May. May. June. July. July. August. 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 Muy bien. August. Ya vamos a practicar. Great. August. Remember, months of the year always start. Siempre inician with a capital letter. En inglés, obviamente. With a capital letter. So, is this correct? No, not no, it's not. How about this one? Is this correct? No. Yes, it's correct. How about this example? Is this correct? No. No. How about this one? Is this correct? Yes, it's correct. Yes, it is. Okay, ¿qué nos hace falta? Los días de la semana. ¿Qué días tenemos en inglés? Lunes. Monday. Monday. Martes. Tuesday. Let me make it bigger. Vamos a escribir más grande. Okay, dijimos lunes. Monday. Martes. Tuesday. 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 Miércoles. Tuesday. Wednesday. Wednesday. ¿Qué sigue? Jueves. Thursday. Viernes. Friday. Friday day. Sábado. Saturday. I love Saturdays. Domingo. Sunday. I love Sundays. ¿Qué tienen en común? What do they have in common? ¿Qué tienen it's en común? Vacation. Okay. Miren. Day. Todos terminan en day. En día. Mm-hmm. Pronunciation. Monday, ese creo que es fácil. Monday. Tuesday. Este se escribe bien largo, pero se pronuncia bien corto. Esta E es como que no se pronuncia. Escuchen. Wednesday. Digo Wednesday. Y agrego sonido N. Wednesday. Entonces no es Wednesday, no. Wednesday. Wednesday. Está N y S. Wednesday. 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 Thursday. Thursday. Thursday.
No, no es Thursday, no. Thursday. 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 Oh, este es muy fácil. Friday. 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 Acuérdense del Black Friday. Black Friday. Black Friday. Entonces no decimos free day, no. Friday. 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 Saturday. 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 No, Saturday. Saturday. And Sunday. No, Sunday. No, Sunday. Helado. Sunday. Like, ah, sí. Like ice ¿cómo cream. Se escribe, ¿cómo se escribe el helado? El ice cream. Ice o sea, cream. Que se escribe igual. Sunday. Sunday. Yo sé, no sé que no lo comparemos. So, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Este lo pronuncian como Friday. Friday. No, Friday. Friday. Suena como area. Friday. Saturday y Sunday. Sunday. Okay. Friday. Vámonos a escuchar solo los meses. Nos quedan 3 minutos. 3 minutes. Los meses del año, ¿ok? Para que corroboremos pronunciación y practiquemos. Here we go, class. Let's listen. January. Okay. February, March, uh-huh. April, May, April. June, July, August, September, October, November, and December. Otra vez, one more January, time. January, February, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Great job. So, vamos a chequear pronunciación en estos 2 últimos minutos. How do you say or how do you pronounce? Quiero ver cuál les pongo. Este. How do you pronounce this one? April. 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 Oh, great job. Muy bien. How do you pronounce this one? Julie, ¿verdad? July. No, not teacher. July. It's not Julie. How about this one? January. January. Oh, great job. January. Pero solo a los mismos escucho. How do you pronounce this one? October. October. Fest. Listen, October. 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 How about this one? December. 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 Ah, December. Muy rápido. December. How about este? How do you pronounce this one? March. 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 And this one? February. 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 And that's it. So, please practice. Les queda para mañana la tarea de practicar. Practiquen tanto los días de la semana como los meses, la pronunciación, ¿ok? ¿En dónde encuentro la pronunciación? En la plataforma. Video. Creo que es el primer video de la sección número 1 para que practiquen. Preguntas. Comentarios. Quiero escucharlo. No. No questions. No questions, teacher. No questions. ¿Qué aprendimos ahora? What did we learn today? Month and date. Ajá, month sí. And date. Recuerden, vamos a seguir practicando sobre este contenido. Es como repetitivo. Lo usamos en todas las clases, en todos los módulos. ¿Ok? Si hay preguntas, ahí está en el chat para que me consulten. Mañana pueden traer las preguntas. Pero ahorita time is over. Se acabó la clase. La sentí bien corta. Yes. Yes, right? Se I like bien. It, teacher. Really? Yes. Yeah. I really like it. It's funny. Yeah, okay. Voy a compartirles también estas las imágenes que voy usando para que practiquen. Siempre al final del módulo a mediación, también les comparto todas las diapositivas para que lo vayan guardando. Y que repasen, porque yo sé que en diciembre no practicaron. Did you practice your English? No, right? Por lo menos Merry Christmas, que hayan dicho, ya es un avance. Happy New Year, right? No, ni eso practicaron. Así que
hoy que ya volvimos a las clases de inglés, tienen que practicar. Okay, so class, thank you so much for coming today. We are going to continue tomorrow. It was a pleasure. Gusto verlos y gusto conocer. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Have a good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye.